Claro, si nosotros decíamos que si bien somos una filial de uno de los equipos más grandes de la Argentina, no queremos estar únicamente metidos en ese tema. O sea, en la medida que nosotros podemos, vamos a estar colaborando con la comunidad, en este caso con la asociación, que tiene como meta algo realmente importante, que es transmitir los valores y el legado histórico que ha dejado el general don José de San Martín. Queríamos estar presentes, o sea, y entendemos que a veces son más valiosos esos libros estando aquí a disposición, como decía Raúl, de toda la gente que quiera acceder, que tenerlos uno, por supuesto, a lo mejor en casa. Así que de esta manera nosotros queremos estar presentes como filial del Racing Club de Avellaneda y agradecerles a ustedes, ¿no?, que son los que van a divulgar ante la comunidad este hecho que para nosotros es realmente importante, más allá de que para ti al inicio sí una mera entrega de libros, bueno, pero son libros importantes y vienen a enriquecer, digamos, los volúmenes que ya estaban aquí en esta biblioteca, ¿no? Pedro, también han trabajado en una entrega de juguetes. Sí, hemos participado. Queremos estar, digamos, no ser una filial meramente futbolística. Nosotros tenemos como meta, hacemos mensualmente un evento gastronómico, y en cada evento gastronómico se sortea un pasaje para que un socio, hemos hecho más de 100 aquí en Río Gallegos, asista a presenciar un partido. Pero además de eso, queremos participar en otro tipo de eventos. Ya hemos hecho entrega de ropas, de alimentos para la parroquia del Padre Juan en su momento, como así también de juguetes para el Día del Niño. Y en la próxima semana vamos a estar entregando otra colección importante de libros a la biblioteca Usbuen, como manera, digamos, de devolverle a la comunidad un poco lo que la comunidad hace por nosotros, ¿sí? Porque nosotros vamos a vender tarjetas, vamos a pedir que nos colaboren con algo, así que bueno, esta creo que es una buena manera de responder a la comunidad. Como siempre, la invitación, ¿no?, a todos los adeptos al Racing Club que se pueden acercar, interiorizarse y bueno, sumarse a esta iniciativa, ¿no? Sí, el contacto con el 1530-5562 o 423-564, que son mis teléfonos. Reitero que es algo importante, hacer 100 socios del Racing aquí en Río Gallegos es un número importante, pues son socios de la filial y socios de Racing. Y además, bueno, se participa de eventos, es decir, son eventos familiares. Bueno, la idea es esa, ¿no? Y les cuento así, la primera vez que lo digo ante los medios, porque estamos trabajando en eso, queremos concurrir. El año pasado lo hicimos en cancha de Racing cuando le ganamos a Independiente 2-0. Esa bandera que dice filial Rubén Paz se inauguró, se presentó oficialmente ese día. Estamos trabajando para que alrededor de 30 o 40 personas podamos concurrir el próximo 4 de octubre al Estadio Único de Avellaneda.